iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Sean bienvenidos a Level Up, un viernes más. Qué alegría que estemos todos juntos adorando al Señor. Quiero que esta noche empecemos cerrando nuestros ojos y le digamos: Padre eterno, te pongo en tu presencia mis pensamientos, mis peticiones, de que este amor que te tengo pueda crecer una vez más, una semana más, y que podamos siempre estar más cerca de ti, Padre. Vamos a comenzar diciendo que el vivo está en nosotros. Amén. Quiero que me acompañen todos juntos. Dios, tu voluntad, venga tu reino.
Recordándonos que tú vives aquí y que no importando, tú eres el Rey de Reyes. Vamos a decirle, Padre, ven a mi corazón, ven a mi vida y toma control de todo. En
aquí para decirnos te amo una vez más. Sean difíciles y parezcan ir muy lentas, sabemos de que tú estás aquí dándonos calma, dándonos paz. Padre, gracias Dios por derramar tu gloria y tu presencia sobre nuestra vida, aun cuando no vemos salida en estos lugares, cuando en el mundo tenemos esa aflicción que dice la Biblia muchas veces.
estás tú para darnos paz una vez más. Padre, que la palabra que vengamos a recibir sea como esa palabra que nos dé ánimo, esa palabra que nos dé paz, que nos ayude a continuar un día más y que podamos ir a descansar tranquilamente, sabiendo de que tú tienes el control. Padre, te ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar un viernes más con nosotros. Bienvenidos a Level Up. Es un honor y un privilegio poder estar otra vez con ustedes. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Gracias, amado Padre del Cielo, ponemos en tus manos este viernes, Señor, y te pedimos que nos hables al corazón, que nos uses, que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros y que en el nombre de Jesús, Señor, lo que tú tienes, lo hagamos vida en nosotros, Señor. Gracias y como cada viernes te pedimos que respaldes este ministerio, Dios, que nació en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué alegría, espero que estén bien, que se encuentren cuidándose siempre. Estamos todavía evitando en la medida de lo posible descuidarnos, ¿verdad? Espero que así sea. El tema de hoy es el coleccionista. El coleccionista nace a partir de una pregunta que vi por ahí, que era: ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu hobby? Y creo yo que algunos, o al menos la mayoría, siempre tienen un hobby. Algunos, no sé, le gusta ver historietas, cómic, como le quieran llamar. Algunos le gusta dibujar, otros pues tienen el hobby de la lectura, y a algunos les gusta coleccionar cosas. Cuando yo era un preadolescente, allá por 10 a 12 años, hace mucho tiempo, en los 90 hubo una moda. Si ustedes fueron muy niños en los 90, no saben esto, así que antes de contarles les pido perdón, pero así fuimos los que nacimos en los 80 y crecimos en los 90, y es que en los 90 hubo una moda y era coleccionar latas. Yo sé, es raro, es medio friki, pero era la onda era coleccionar latas. Mientras más rara fuera, mejores eran, ¿verdad? Y habían de toda clase, y etcétera, etcétera, de soda, de cerveza y todo lo demás. Entonces, Juan Carlos Cano entró en esa onda. Y a mí me gustaba coleccionar y había pasado ya un tiempo y me había hecho de lo que yo consideraba una buena colección. Yo sé, suena tonto, pero así eran los 90. Entonces, y me la habían incentivado porque tenía unos cuantos conocidos que pues me habían traído unas de Cuba. La onda era tenerlas llenas, no vacías, ¿verdad? Tenía unas de Cuba, me habían traído unas de Brasil y así. Entonces yo sentía que iba avanzando. Pero lo siguiente es que tuvimos una visita en la casa de alguien que vino del extranjero. De esas visitas que a veces se desubican un poquito y empiezan a emitir juicios de valor en una casa en la que no viven, quizás tengan ciertos derechos, pero simplemente no viven, y era una familiar. Entonces ella, al darse cuenta de la colección de Juan Carlitos, decidió que esa colección no estaba bien y influenció en mi tutora, que era mi tía, como todos ustedes saben, y me hicieron botar esas latas. Miren, yo lloraba, oye, yo lloraba por mis latitas. Yo sé, ahora lo pienso y digo, ay, qué bobo. Pero en aquel momento para mí era mi mundo, porque en mi círculo de amigos ellos tenían pues solo cosas nacionales y lo que podían conseguir aquí, pero yo que tenía las internacionales, yo me sentía wow, ¿verdad? Yo me sentía que estaba mejor que ellos, pero me hicieron botarlas. Y no solamente botarlas, sino que me hicieron destruirlas, o sea, sacarle el líquido y apacharlas. Ahí terminó meses de una colección de la cual yo sentía cierto orgullo y todo lo demás.
Y quedó en la basura y se fue como una bolsita llena de latas aplastadas que ojalá algún reciclador haya sabido utilizar sabiamente, pero mi colección hermosa y amada fue botada a la basura. Entonces yo dije, no vuelvo a coleccionar nada. Tal fue mi enojo y mi frustración, impotencia y todo lo que ustedes quieran llamar, que yo dije, no vuelvo a coleccionar nada. Hasta el sol de hoy no puedo decir que tengo otra colección. Sí me gusta tener ciertas cosas como Star Wars, algunas figuras de acción de Star Wars, pero no puedo decir que tengo una colección de Star Wars, porque en realidad yo de verdad me lo dije en serio y fue, no vuelvo a coleccionar nada porque no aprecian, y las próximas que yo pueda coleccionar me lo van a decir que lo bote, que me deshaga de eso, y no me va a gustar. Entonces, bueno, sí intenté una segunda vez coleccionar cómic, y esa es una historia para otro día, no resultó tampoco, pero la que más recuerdo siempre es mi colección de latas. Entonces, cuando a veces sos coleccionista, he tenido amigos que tienen colecciones pues más serias que esa. Tengo un amigo que tiene colección de figuras de acción. Nosotros molestando le decimos que son juguetes. Él se enoja. No son juguetes baratos. Son figuras de acción muy caras. Un amigo que colecciona monedas y así. Un montón de cosas. Pero, ¿qué sucede cuando lo pasas al plano en serio y coleccionas emociones? Muchos de nosotros hemos durante muchos años coleccionado emociones, momentos desagradables y momentos agradables, y lo vamos acumulando, y de repente sin darnos cuenta somos unos coleccionistas de sentimientos y emociones que no deberían de ser, o que deberíamos de haber dejado atrás o despachado, y el baúl de los recuerdos o nuestra sala de colecciones internas está llena de cosas innecesarias, y a lo mejor ya es tiempo de deshacerte de eso. No te digo que te deshagas como yo, que fue a la fuerza, pero sí llegar a un momento de conciencia y decir, es cierto, debería yo de despachar estas cosas. No se preocupen, que mi corazón fue sanado después de ese doloroso momento en el que yo me vi botando mis amadas latas. Si vamos a segundo de Samuel 15, vemos a un experto coleccionista de momentos que no deja pasar las cosas que ya fueron. Miren, quizás antes de profundizar en el texto, quiero aclarar que probablemente la persona que se aferra a cosas que ya pasaron, quizás tenga la razón de aferrarse. Quizás esté bien, o quizás tenga un motivo real por el cual se aferra a las cosas. Pero no se trata de si tiene o no tiene un motivo, sino que se trata simplemente de dejar pasar esas cosas. Porque si me lo preguntan en la historia que vamos a leer, creo que el personaje sí tiene motivos para arraigarse a las cosas o para coleccionar emociones, y esa colección le genera pues un mal resultado. En el contexto, ha habido un muchacho que comete un incesto y se enamora de su hermana. Entonces, al enamorarse de su hermana y saber que no la puede tener, este muchacho va, la engaña y termina abusando sexualmente de ella. El hermano, el otro hermano, al darse cuenta de que esto ha pasado, jura vengarse de su hermana. Y el tercer hermano entra y asesina, después de un tiempo, a su propio hermano. Ese odio lo transforma en homicidio, y ese homicidio lo hace huir. Pero al darse cuenta que su padre, que es el rey David, no hace nada por ninguno de los dos, ni por el violador, ni por el asesino, ni trata de recompensar a la hija violada tampoco, que en todo esto es la víctima, al darse cuenta de todo eso, él simplemente no hace nada, y eso crece en resentimiento hacia Absalón, que es el personaje de quien hablo. Eso crece en Absalón, y él colecciona odio, venganza, frustración, enojo, ira y todo lo que lo conlleva a 2 Samuel 15:2.
En 15:2, en el 15:2 de 2 de Samuel, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, en la puerta de la ciudad, está hablando. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio? Yo les haría justicia. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, la tomaba y lo besaba. Absalón hacía todo eso, que era una humildad disfrazada. En realidad eso no era humildad, en realidad eso era un complot y un plan de Absalón, porque dice que después de esa manera Absalón se ganaba el corazón del pueblo, porque él lo que quería era quitar a su padre del trono. Todo comenzó con un delito cometido por su hermano mayor, al cual él asesinó y después del cual él huyó. Y al ver que su padre no hacía nada ni en favor ni en contra de sus hijos, él decidió que era hora de quitar al rey de su trono. Miren, esto primero que nada es simplemente un corazón que no ha sabido sanar y que sigue montando herida tras herida tras herida. Muchos se identifican con esto, quizás no en el contexto de las cosas que sucedieron, terribles cosas que sucedieron, pero sí en el sentido de que hay heridas que deberían de haber sanado ya y le vamos poniendo una y otra encima, y de repente tenemos un lugar o una parte de la vida que simplemente está sangrando ahí y no dejamos que sane, no dejamos que sane, porque no queremos o lo utilizamos como el motivo por el cual nos comportamos como nos comportamos. Hace algunos años, unos amigos y yo estábamos en un trabajo de investigación en la universidad y fuimos a un área ahí por el Banco Central de Reserva que queda por el centro de gobierno en la Alameda Juan Pablo II. Entonces ahí había un señor que tenía una pierna enferma. Estaba muy, muy enfermo. De hecho, era grotesco pasar por ahí y verle la herida casi a punto de llegar su pie a necrosis. Era bien grotesco. Entonces mis amigos y yo, después de que fuimos a las entrevistas de estudiantes, que en mi caso te hacen, por cierto, cuando andas en eso, pero después de que fuimos y que entrevistamos a quien teníamos que entrevistar y pasamos de regreso, decidimos pues hacer algo bueno, o quisimos hacer algo bueno más bien, y fue a ayudar a ese señor que en serio era una escena bien, bien cruda, ver su herida en su pierna. Entonces le dijimos que si lo podíamos ayudar, si estábamos dispuestos a llevarlo al hospital, a, en la medida de lo posible, pagar para que se curara, y después de eso, pues, pensar en que él ya no iba a tener necesidad de estar pidiendo y que iba a sanar de su herida. Miren, lo primero que pensamos fue que nos iba a decir que no tenía cómo moverse o que no tenía quien le ayudara, a lo que nosotros esperábamos pues ayudarle a levantarse, porque éramos varios, pero él era una persona bastante grande. Entonces pensamos que ese iba a ser su motivo y que después de eso no tenía cómo transportarse, teníamos el transporte para llevarlo y queríamos ocuparnos de sus gastos médicos. Eso pensé yo y todos los demás que nos iba a decir. Lo que no esperábamos era que ese hombre nos empezara a insultar en la calle soezmente. Al principio no entendíamos por qué nos estaba insultando solo por quererle ayudar, pero en medio de todos esos insultos, cuando comenzamos a caminar, dijimos: no solamente está herido, sino que quizás mentalmente es inestable. Pero nos dimos cuenta que él en esos insultos nos decía que si nosotros no le ayudábamos a sanar esa herida, que si nosotros permitíamos que él sanara esa herida,
cómo después iba a causar lástima y no iba a poder seguir pidiendo en lo que se ponía afuera ahí de ese banco, en la acera de ese banco. ¿Cómo nosotros nos atrevíamos a quererle ayudar? Le estábamos quitando su medio de vida porque después la gente no iba a poder ver esa herida ahí grotesca y no le iba a dar dinero. Entonces comprendimos que él en realidad no deseaba sanar. Él quería seguir ocupando lo que alguna vez fue una herida fea como un motivo y una excusa para causar lástima y para que la gente le pudiera ayudar, a pesar de que él en el fondo no quería la ayuda, sino que solo quería no tener que esforzarse por las cosas que quería, porque no era un ancianito, era un señor aún fuerte y todo lo demás, pero él simplemente no quería más, no quería ayuda, él quería seguir causando lástima. Señores, yo no estoy diciendo que sea el mismo caso, pero muchas, muchas veces algunos no quieren cerrar una etapa y deciden continuar con lo mismo solo para recordar que ahí está la herida y coleccionan emociones y momentos malos que ya deberían de haber soltado. Hace tantas navidades alguien te habló mal y ya se acerca la fecha y te empezás a recordar con lujo de detalle de las cosas que te dijeron y que te hicieron, y esperas el día en el que ese resentimiento lo puedas llevar a la acción y quizás no pasar a un plano físico de vengarte, pero sí poder volver a recordar ese momento en frente de otros para incomodar a la persona que te hizo algo. Si usted está esperando eso que pase, déjeme decirle dos cosas. Uno, que Dios no va a permitir que eso pase porque usted es un hijo suyo y Él no desea que usted pase por ahí. Y dos, que quizás usted se ha convertido en un coleccionista o de cosas que no debe de tener y que debe de despachar. Entonces, sin darse cuenta, inconscientemente, simplemente ha acumulado cosas que debe de limpiar y botar. Entonces, al volver, Absalón tenía un plan y era ganarse el corazón del pueblo, después de tener el favor de la gente, ir y pues usurpar el trono y terminar asesinando a su padre. Ese era, en el fondo, ese era su motivo, pero no solamente quería hacer eso, sino que quería avergonzarlo públicamente, y al avergonzarlo públicamente y cometer el mismo acto que cometieron contra su hermana, que fue tener relaciones con las esposas de David, él así iba a sentir que él empataba y terminaba ganando el partido. En realidad hizo casi todo su plan, lo desarrolló. Sí logra darle un golpe de estado a su papá, sí usurpa el trono y sí termina teniendo relaciones con las esposas de su padre, y lo hace en un lugar público para que todo el mundo se pudiera dar cuenta y avergonzar a su papá, pero no logra asesinarlo a pesar de que era su objetivo, sino que él termina muriendo a causa de hay un montón de cosas por las que termina muriendo, pero el motivo real y original por el que termina muriendo es su resentimiento no manejado correctamente. Simplemente la colección de esos sentimientos acumulados desde una injusticia hasta llevarlo a la acción, creo que hace que él termine siendo asesinado por los soldados en favor de su padre, enredado en un árbol por su cabello y asesinado por sus enemigos a lanza. ¿Tenía razón este hombre inicialmente en enojarse por lo que había hecho? Personalmente, y esto es a criterio mío, sí. ¿Tenía razón en llevarlo hacia la venganza contra su padre? No, a pesar de que su padre no hubiera hecho las cosas correctamente. A pesar de que usted le hayan hecho cosas en las que parecía ser inocente, o es inocente, no solamente parece, es inocente, no quiere decir que usted debe llevar a la acción. Eso aplica para cualquier área de la vida. Ha tenido jefes que realmente no valen la pena, que solo han hecho más que amargarle la vida en un buen trabajo. Hubo un cambio de jefe, llegó el nuevo jefe, y usted con buenas esperanzas de llevarse bien igual que con el otro, y este jefe no solamente no es bueno, sino que es
todo lo que usted no esperaba que fuera. Y termina usted yéndose o terminan despidiendo un trabajo y usted espera que un día a este jefe le vaya mal y así siente usted que como me despidieron a mí, lo despidan a él y jajaja, estoy contento con eso porque entonces Dios me hizo justicia. Quiero decirle que la justicia de Dios no funciona de esa manera. La justicia de Dios no funciona de esa manera y Dios dice que mía es la venganza. Y esta no es una prédica sobre la venganza, porque ya la hablamos antes de que iniciara la pandemia. Creo que Vendetta fue una prédica del 2019, o no recuerdo. Pero no es solamente sobre venganza, sino que es sobre el resentimiento y las heridas y el espacio que te ocupa en tu corazón, sentimientos que no deberían estar ahí, sentimientos que deberían de haberse ido hace mucho tiempo y no puedes hablar libremente de algo porque no lo vivís, porque no lo vivís. Créanme, yo sé de lo que le hablo. Y usted lo sabe muy bien, los que me conocen, y no voy a contar otra vez historia, pero yo sé lo que es vivir resentido con alguien y con algo durante mucho tiempo esperando justicia y esperando ver que a la otra persona le vaya mal para poder sentir bien. Y eso no va a pasar, porque si fuera así, entonces nosotros tendríamos el poder divino de hacer las cosas como nosotros queremos y nosotros estamos bajo la voluntad perfecta de Dios y eso no es la voluntad de Dios, eso es todo. Y si vamos a otro ejemplo y a otro caso, en Génesis 27 es otra persona que tenía razón también, que es una injusticia, pero que eso no significa que deba de acumular. En el contexto son unos mellizos que siempre desde que nacieron pelean por ver quién es el mayor, pero simplemente por derecho natural Esaú y Jacob son hermanos mellizos, como ya dije, y Esaú es el mayor. Esaú tiene el derecho total sobre la herencia de su padre, pero no contaba con que su hermano se la iba a terminar robando, engañando a su propio padre. Y a partir de ese punto, Esaú, en Génesis 27:41, Esaú se hace este juramento a sí mismo. Y aborreció Esaú, en algunas versiones dice, y odió, en la NTV, creo que dice que Esaú odiaba a Jacob. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Y en el 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, ve aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ok, Esaú ha sido robado por su hermano. Le roban toda la herencia y la bendición de la herencia. Y su papá ya está muy avanzado en edad, o sea, ya no le queda mucho tiempo. Y Esaú lo sabe. Entonces Esaú inconscientemente ha matado a dos personas. No solamente ha matado a su hermano pensando en vengarse, sino que desea el momento en el que su padre muera para poder ejecutar su venganza. Tiene razón Esaú al enojarse porque le robaron su herencia, su bendición y todo lo que tenía por derecho. Sí, la tiene. Juan Carlos, entonces pues está diciendo que los malos no son tan malos en realidad. No, como no, sí lo siguen siendo malos y siguen siendo los villanos, pero no es que sean sin motivo. No es que sea solo porque se complacen en hacer las cosas mal. No, tiene razón, tiene derecho a enojarse. Lo que no tiene derecho es a pensar en matar a su hermano porque las cosas no le funcionaron. Porque las cosas no están bien. Lo que no tenemos derecho es en pensar en las cosas que vamos a hacer o que le vamos a decir a alguien porque las cosas no te funcionaron. ¿Cuántas cosas y bendiciones usted ha retenido porque sigue esperando el día en que usted se pueda vengar o pueda, según usted, empatar el partido con alguien que está perdiendo? Créanmelo, Dios no bendice eso.
Y yo lamento mucho decirlo, y quizás esté siendo grosero con alguno, pero Dios no puede bendecir eso. Dios no puede, no puedo yo hacer planes delante de Dios y decirle: Señor, te entrego este proyecto y que tú me lo bendigas. Y aquí atrás tengo otro plan que no presento delante de Dios, porque este plan no es espiritual. Este plan que tengo aquí guardadito, que yo supuestamente Dios no ve, no puedo contarlo porque no es tan espiritual, sino que tiene algo que ver con un sinsabor o con un sentimiento que está ahí guardado. Y yo le pido a Dios: Dios, bendice mis planes en el nombre de Jesús. Dios no puede bendecir los planes, porque dentro de esos planes que tenés, aunque no se los presentas todos a Dios, solo le presentamos el 99% de los planes, y el 1% es el que queremos resolver nosotros mismos. Él no va a bendecir, no porque no tenga el poder para hacerlo, diciendo que no puede, sino que porque Él no va a permitir que le presentemos una ofrenda que no sea agradable para Él. No la va a recibir, no va a recibir esos planes hasta que en medio de esas cosas no vayan resentimientos, no vayan emociones que ya no deberían de estar ahí. No, pero es que entonces vos no sabes lo que me han hecho, a mí me lastimaron por tanto tiempo. Estoy de acuerdo, y yo no quiero ser insensible, ni le quiero faltar el respeto en su dolor, ni en las cosas feas que a usted le han pasado. Quizás algunas sean más serias que otras, quizás algunas sean marcadas desde mi perspectiva como tonterías, o quizás algunas sean marcadas desde el marco de la ley como un delito. Yo no estoy diciendo déjelo, no denuncie. Si está fuera de la ley, usted tiene todo el derecho de denunciar. A lo que no tiene derecho es a llevar la justicia por sus propias manos, porque Dios no nos ha puesto por jueces. Dios no nos ha puesto por jueces a ninguno de nosotros. Entonces, a lo que no tiene derecho usted es a pensar que usted mismo se va a hacer justicia y que no va a soltar a esa persona hasta que Dios le haga justicia. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que las cosas que hacemos son con buenas intenciones en un 99% y en un 1% no, y queremos presentárselas a Dios. Entonces Dios simplemente, mira, no escucha. No escucha y no bendice. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, miren las dos muestras que le he dado. Uno planeaba matar a su padre y termina haciéndole todo mal y termina muriendo a causa de que no quiso comprender que su padre era el ungido de Jehová. Nunca se dio cuenta este chavo que era el hijo del ungido y que por lo tanto él iba a alcanzar bendición solamente por ser el hijo del ungido. El ungido de Jehová, el hijo del hombre conforme al corazón de Dios, el hijo del hombre que era amigo de Dios, el hijo del salmista, todo eso era solo por herencia lo que él tenía, pero nunca se dio cuenta o nunca quiso reflexionar en eso. Esaú, por otra parte, tenía los planes de matar a su hermano, que más adelante vendría a ser el patriarca del pueblo de Dios, el patriarca cuyo nombre toma todo el pueblo en Israel. El nombre de Jacob es cambiado a Israel, y a partir de ahí se conoce el pueblo de Israel, y él planeaba matar a ese hombre. Dios no iba a permitir eso, porque entonces Dios estaría yendo en contra de sus planes. Entonces, este hombre, Esaú, afortunadamente para él, no para Jacob, créamelo, que de alguna manera Dios iba a salvar a Jacob porque no iba a permitir que su plan no se ejecutara. Pero de alguna manera Esaú recapacita, o más bien el hermano, con una buenísima estrategia, para mí, a mi parecer, recapacita y termina perdonándolo, y termina pues soltando eso que le había sido arrebatado. Dos casos: uno que no fue capaz de soltar, que no terminó bien; otro que, a pesar de que sentía dolor y tenía el mismo deseo de venganza y de matar, termina perdonando aun cuando ya hayan pasado muchos años, y termina pues recibiendo bendición. Termina recibiendo bendición porque logra soltar. Señores, estamos en la primera prédica del último mes del año 2020. Un año muy, muy difícil para todos nosotros. Muy, muy difícil, pero que hasta el momento Dios nos ha permitido estar acá, con o sin planes, con o sin creer que íbamos a llegar,
que por ahí están los chistes en que el único plan que tenemos es pues sobrevivir el 2020, pero Dios tiene otras cosas que nosotros no podemos ver. Pero eso sí, no podés terminar este año tan especial, dejémoslo en especial. Dejemos de decir que el año fue mal, ya creo que todos lo sabemos, y dejemos de decir que fue mal. Por cierto, por ahí escuché un chistecito la vez pasada que, en serio, cuando lo escuché me dio risa, porque estábamos pagando en esas benditas filas de banco. Estábamos pagando y había un payasito amenizando afuera. Entonces, el payasito dice: a mí este año me ha gustado mucho. A lo que todo el mundo puso atención, como: ¿quién dice eso? ¿Quién dice que el año le ha gustado? Y dice: a mí este año me ha gustado mucho porque ha sido un año parejo. Entonces tuvo mi atención cuando dijo eso. Yo pensé, como que parejo, ha sido parejo porque todos hemos sufrido parejo. Y dijo él después: señores, a los que tienen dinero, así es como se siente, así es como sufrimos siempre los que no tenemos. Entonces nos dio risa a todos los que estábamos ahí, porque estaba como parlante él y era inevitable pues escucharlo. Pero dejemos de decir que fue un año malo y todo lo demás. Creo que todos estamos conscientes que no fue el año que esperábamos. Pero sí sabemos algo, que si estás hasta aquí es porque Dios te lo ha permitido. Pero por favor, después de este año tan difícil, después de un año tan difícil, no puedes ir al 2021 arrastrando sentimientos que deben y necesitan, y por favor tenés que dejar en el 2020. Tenés que dejar cosas que pasaron en el 2019, 2018, 2017. Todas esas cosas y gente que te lastimó, y situaciones que no salieron como esperabas, y crisis existenciales y emocionales y de fe que ya deberías de haber dejado. Por favor, que se queden aquí. Que se queden aquí en este 2020, y que el 2021 sea mejor en el sentido de botar esa colección de sentimientos que tenés ahí. Botala, dejala ahí. No perdés nada. No, es que yo necesito ver que esa gente, déjale eso en manos de Dios. Hazte un favor, deja todo en las manos de Dios. Deja que Él haga, que él deshaga. Perdona a familia política. Mira, quienes se han peleado con su familia política desde hace mucho tiempo y simplemente no son capaces de llevarse bien, y ponen en una crisis existencial a la persona con la que están, sean novios, sean esposos, sea lo que sea. Ponen en una crisis porque por una parte es su pareja y por otra es su sangre. Es su sangre, entonces se ponen ahí en medio y no sueltan. Mire, primero que nada, si usted es de las malas intenciones, usted va a perder esa pelea. Porque la hija o el hijo de Dios es usted, y usted debe de aprender a soltar. Y dice: no, pero es que el Señor me va a dar la victoria. No en esas circunstancias. Esos textos no aplican a esas circunstancias. Para cosas malas, Él no va a permitir que usted termine ganando. Sino que no aprendes a soltar. Es que no me llevo bien con fulano, con fulana, y eso me deja a mí. Está bien, si no te llevas bien, ni modo. Lo ideal sería que te llevaras bien y que pudieras habitar y coexistir y todo lo demás con alguien. Pero si no puedes, al menos mantener una distancia, y que esa distancia sea sincera, pues. Sea sincera y mantengámonos en el límite de la educación. Seamos educados. Hace unos dos años, dos hermanos del ministerio tuvieron una discusión. Tuvieron una discusión y los dos vinieron a mí. Y mire, uno siempre intenta mantenerse imparcial en las cosas, porque si no, después se terminan arreglando, y el metido, el villano, el mal consejero, el enojado y todo lo demás termina siendo uno. Se contentan entre ellos, estos amigos se van del ministerio, y Juan Carlos fue el que intentó arruinar la amistad. Entonces yo le dije a uno de ellos: vos estás en la obligación de perdonar, y si solo eso podés hacer, por lo menos mantenerte en la educación. En la educación es: buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga, con permiso. Y hasta ahí. Si no puedes hacer más, ni modo, pero al menos eso tenés que hacer.
Bueno, al menos fue así por un tiempo, pero después la cosa se empeoró. Lo que yo quiero decir es llegar a este punto. ¿Cuántas bendiciones y dónde estaríamos hoy si no hubiéramos desperdiciado el tiempo coleccionando cosas que Dios no quiere que tengamos? ¿A dónde nos tendría Dios ahora si hubiéramos limpiado hace mucho tiempo la acumulación de cosas que no deberían de estar en un corazón que ha nacido de nuevo? ¿A dónde estaríamos si le entregáramos esas cosas a Dios ahora? Y si vas conmigo a Filipenses 4, en Filipenses 4, no vamos a leer Filipenses 4 en 13, pero sí en Filipenses 4, si vas conmigo a Filipenses 4, 7, dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, voy a ser claro, sincero y directo. Quienes no son capaces de deshacerse de esas colecciones, quienes no son capaces de abandonar esos sentimientos, es porque no tienen paz en su corazón. Estoy diciendo el texto al revés, porque dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, limpiará esos corazones. Y si no, los corazones no están limpios, es simplemente porque no han permitido que la paz de Dios llegue hasta ahí. No porque Dios no la quiera dar, sino porque nosotros no permitimos que Dios nos la dé, porque queremos nosotros realizar o concluir las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y eso es muy, muy difícil de aceptar cuando te das cuenta que las cosas no van a ser a tu manera, sino a la manera de Dios. Y lo leo otra vez: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenés paz, tenés un corazón y un pensamiento guardado en Cristo. No tenés paz, no tenés un corazón y pensamientos guardados en Cristo Jesús. Así de sencillo. Así de sencillo. Y para rematar, en Primera de Juan, ahí cerquita, en Primera de Juan 1.9, Primera de Juan 1.9, dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, ya porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano no puede decir que está en la luz, porque es mentira. Lo que yo le decía, no puede usted presentar sus planes delante de Dios si tiene algo con alguien, porque no está en la luz, sigue en tinieblas, y su odio, su resentimiento, su sed de venganza, su deseo de que las cosas le vayan mal a otros, su envidia o nuestra envidia, yo soy el primero que me pongo, no crea que yo estoy aquí en un pináculo de santidad diciéndole: pecadores, arrepiéntanse, sino que yo soy una persona, quienes me conocen y saben que mi mayor defecto no es ser orgulloso, mi mayor defecto no es ser enojado, aunque lo soy. Mire, por cierto, nunca le diga a un enojado: no te enojes, oiga, porque eso no funciona. Si usted es pareja o es hermano o de alguien enojado, no le diga: no te enojes, porque el no te enojes al enojado solo lo enoja más. Un consejo para la vida, es gratis, no se lo diga. Pero mi mayor defecto no es ser enojado, mi mayor defecto no es ser desobediente. No es que no tenga esos defectos, sí los tengo, pero no es el mayor. Mi mayor defecto es ser resentido. Ser un gran, gran resentido. Entonces, dicho por mi amado pastor, también él lo sabe, pero mi mayor defecto es ser una persona resentida. Ser una persona que siempre dice algo como así, y con lo que lucho y batallo siempre. A mí una me hacen y yo no vuelvo, yo no perdono. Ese es el ser resentido, oye. Así
es este líder humilde de este ministerio y con lo que yo batallo. ¿Y por qué lo digo? Porque no deberías de decir eso, porque quedas mal parado como líder. No. Simplemente estoy diciendo que soy una persona en proceso que sigue a Cristo y un hijo imperfecto, enamorado de un Dios perfecto, pero que en ese proceso Dios tiene que trabajar cada área con usted y conmigo, y conmigo es el ser resentido, y eso a mí me ha retenido muchas bendiciones durante mucho tiempo. Y después me voy dando cuenta de todo lo que se retiene y yo termino arrepintiéndome, no solamente del resentimiento, sino de no haberlo soltado mucho más rápido para poder haber recibido lo que Dios tiene para mí. 2021, no deseo que el 2021 llegue a usted y usted esté reteniendo cosas y no permita eso, que la bendición de Dios llegue hasta usted. Ah, no, es que el poder de Dios sobrepasa cual... Sí, estoy de acuerdo. Pero Dios necesita trabajar con nuestro carácter. Y eso significa que una manera de retener las cosas es de bendecirnos, es de trabajarlo. Porque a veces no lo soltamos y queremos una explicación. Y la explicación es sencilla, es sencillísima. Quien no tiene la paz de Cristo, lo que estábamos leyendo hace un momento, entonces no ha venido a la luz. Quien tiene algo en contra de su hermano está en tinieblas y a causa de su resentimiento está cegado. Lo acabamos de leer en 1 Juan 1:9, del 9 al 12. Así que si usted está ahí y usted tiene la lista de cosas que ha coleccionado, yo no estoy diciéndole como me dijeron hace mucho tiempo a mí, botala a la fuerza, y la botaba y los tenía que botar el líquido así y lo aplastaba y todo lo demás. Hoy me da risa, en aquel momento yo lloraba de tristeza y de cólera. Hoy me da risa, en serio. Pero no quiere decir que yo le esté diciendo bótelo a la fuerza, sino que estoy tratando de hacerle entender que llegue a un momento de crítica, de autocrítica y de autoanálisis, y vaya y piense qué cosas usted y yo no hemos soltado en mucho tiempo y solamente la hemos acumulado y nos creemos coleccionista y nos enorgullecemos de que decimos, como Juan Carlos Cano es un resentido, Jonathan Lara en el 2017 no me hizo caso en esto que le dije y estoy esperando que me pida un favor para decirle, ¿te acordás lo que me hiciste en marzo del 2017? Pues ahora me acuerdo yo de eso y hoy yo no te hago el favor. María José Anzora, me la debe, esta majito me la debe, así que solo estoy esperando verla en crisis para decirle, jajaja, Dios me está haciendo justicia, porque en el 2000, ¿cuándo te conocí, majo? En el 2014 que te conocí, no me saludaste, yo te saludé, así que ahora lo que te está pasando es la justicia de Dios, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Los demás. Pensar en, ¿te acordás, Samuel, cuando en el concierto de Hilson en United, en lugar de dejarme a mí como tu líder en el área VIP, me mandaste allá al general y yo ni miraba el concierto y vos estabas ahí y yo decía, ¿cómo quisiera estar adelante? Y yo pensaba, y ese men que a saber que es nuevo en la iglesia, a saber si se va a quedar, está ahí adelante en un concierto en el que yo toda la vida he querido estar. No te preocupes, ese resentimiento ya lo solté. Entonces, todas esas cosas, y ahora que yo te veo en una crisis, te diga, ¿te acordás de eso que pasó allá en el año 2018? Ah, pues por eso te está pasando esto. Mire, eso no aplica así, ¿no? Y el Dios no trabaja así, por favor. Esos son colección de sentimientos que no te llevan a ningún lugar más que a no recibir bendición. Esa es la conclusión de esta noche. ¿Quiere recibir bendición? Entonces, limpie su casa, por favor. Limpie el templo y morada del Espíritu Santo y llegue a la autocrítica y al análisis que lo necesita. Y que el 2021 reciba usted lo que Dios tiene para usted. Pero antes de eso, que nosotros podamos, pues, deshacernos de todas esas cosas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y ahí donde esté usted, le pido de todo corazón que aprenda a soltar. ¿Y cómo me deshago de todo eso? De que empecé a orar, ¿cómo me deshago? Simplemente, yo te lo entrego, Señor.
esto, esto, esto y esto, yo hoy te lo entrego y aquí se termina. En el nombre de Jesús, gracias Dios por un viernes más, lo ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que en este viernes todo lo que hemos escuchado, pues se haga vida. Que se haga vida, queremos ser hacedores, no solo oyentes, Señor. Queremos ser aquellos que marcan la diferencia. Queremos, Dios Todopoderoso, recibir lo que tú tienes para nosotros y que las cosas, Señor, que están ahí a punto de recibir, sí que hemos esperado por mucho tiempo y están casi, no las podemos alcanzar, Dios, comprendamos que es porque no hemos limpiado nuestra casa. No hemos limpiado nuestra casa y nos hemos convertido en acumuladores, Señor, acumuladores de sentimientos negativos, acumuladores, Dios, de planes que no van de la mano contigo, acumuladores, Señor, simplemente de querer ver justicia por nuestra propia mano, por nuestros propios ojos. Dios Todopoderoso, hoy en esta noche, yo de todo corazón te pido, Dios, que lleguemos al análisis y digamos, Señor, que te los entregamos. Te entregamos todas esas cosas y las ponemos en el altar, Señor, para que sean quemadas delante de ti, Dios, y que recibamos lo que tú tienes para nosotros en este primer viernes del último mes del año, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que podamos cosechar la paciencia, la fe, la esperanza que sembramos durante toda esta cuarentena, Señor, durante toda esta pandemia, que podamos, Dios, cosechar todo eso. Y que a la vez podamos ser de bendición para otros en el nombre de Jesús. Y si usted está acá por primera vez y no tiene a Cristo, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Yo reconozco que soy un pecador. Creo que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Sé que la cruz es el lugar donde alcanzo perdón, salvación y vida eterna. Hoy te pido que entres en mi corazón, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y yo desde hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal, en el nombre de Jesús, amén. Señor, bendice al dador alegre, enseña a esta generación la bendición que hay en ofrendar y diezmar en tu casa. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, amén. Dios les bendiga, ya no sean coleccionistas. Bueno, si tienen un hobby, pues foméntenlo, son buenos, son sanos, son entretenidos. Yo le prometo que voy a adquirir alguno que no me lleve a problemas. Y recordarles que el 19 de diciembre vamos a ir a la visita en el asilo, que por razones de salud y delicadeza de los ancianos no podemos llegar y hacer la actividad que siempre hacíamos con ellos. Jugábamos pues lotería y jugábamos bingo con los señores. Hacíamos rifas y todo lo demás, un almuerzo y regalo. No podemos hacer todo eso, no podemos convivir con los señores, con los ancianitos que son nuestros amigos y a los cuales les hemos adquirido mucho cariño, porque obviamente no queremos pues una desgracia y que nosotros seamos causantes de ella, pero sí queremos bendecirlos. Si queremos bendecirlos, si queremos llevarles pues víveres o alguna ofrenda en efectivo para el asilo Jesús Pan de Vida en Santa Ana. Y si está en su corazón y si Dios pone la intención en usted de bendecir a esos ancianitos de los cuales usted puede encontrar fotos en nuestras redes sociales, no lo hacemos para llevarnos la gloria del Señor, porque la gloria únicamente le pertenece a Él, sino que lo hacemos para que los que nos han permitido bendecirlos, los que han sido de bendición para nosotros, para llevarles algo a los ancianitos, puedan ver a dónde va a parar lo que ustedes pues nos han dado. Así que el 19 vamos a ir a visitarlos otra vez y si nace en su corazón darnos algo. El día domingo hay una mesa en el hotel donde estaremos recibiendo por segundo domingo consecutivo pues víveres para llevar el próximo 19 de diciembre. Muchas gracias, Dios les bendiga, un placer como cada viernes, se les quiere mucho, adiós. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar.
confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.